Nos tenemos que ver lo de estas sesiones. Entonces, hasta aquí vendría el examen. El primer examen. Pues le recuerdo un poquito lo de convergencia de sucesiones en R. Entonces, en R tenía, aquí dibujé la recta numérica. Entonces, digamos que X era el límite de una sucesión XN. Entonces, la idea es que para todo epsilon, voy a poner toda la cantaleta, ¿no? O sea, para todo epsilon positiva, que era esta distancia, ¿no? Se paraban aquí y daban un radio epsilon a la derecha y a la izquierda. Entonces debería de existir un número natural. ¿Tal qué? Pues debe de existir este n, ahí en los números naturales. Aquí. Pues aquí abajo están los números naturales, ¿no? Y la idea es que de aquí en adelante, a partir de este índice, todos los x de la sucesión que tienen índice más grande que este, el xn, xn más 1, tienen que caer adentro de este intervalo, ¿no? Dentro de esta bolita. Aquí estaría el xn más 1 y así. Pueden ir saltando de un lado a otro, pero el chiste es que tienen que quedar adentro de ese intervalo de radio epsilon, centrado en el límite, ¿no? En el que yo quiero que esté en el límite. Tal que para todo n mayor o igual que n. Entonces, la distancia de xxn, ese es el valor absoluto de la diferencia, esto es menor que epsilon. Así. Entonces, esa es la definición, ¿no? Entonces, esto que está aquí es lo que se abrevia con el simbolito este de límite de xn cuando n se va a infinito es igual a x. Cuando vean esto así en un libro, ahí en su cabeza tiene que estar pensando todo esto que está acá atrás, ¿no? Y entonces queremos generalizar esto para espacios métricos. La primera parte es fácil, lo de una sucesión, ¿no? O sea, ahora vamos a estar tomando sucesiones ya no de números reales, sino de elementos en un espacio métrico. Esto es sencillo porque una sucesión es simplemente es una función que va de los naturales a X. Es numerado. Sí, sí, los elementos de una sucesión siempre es numerable. Pues uno piensa así, una sucesión, pues va o sea, en realidad es una función que va de acá para acá. Pero pues usualmente no se le pone así, ¿no? Siempre se pierde, se piensa en términos de de los elementos de la sucesión, ¿no? O sea, sería como de las imágenes. O sea, todos estos puntos son puntos en el espacio métrico y usualmente las sucesiones pues se denotan así, ¿no? Un xn variando la n desde 1 hasta infinito. O de 0 a infinito, dependiendo cómo agarren los naturales. Entonces, esta es la sucesión. Siempre es una cantidad numerable de elementos que están aquí. Se pueden repetir, ¿no? Porque esto es simplemente una función. Pues a lo mejor algunos elementos de la sucesión se vuelven a repetir. Por ejemplo, a lo mejor todos los pares son iguales o todos los impares son iguales. El chiste es, lo más importante de una sucesión es que están ordenados. El orden este que está aquí en los naturales les induce un orden en cómo van apareciendo los elementos de la sucesión en el espacio métrico. Eso es lo más importante de una sucesión, que están ordenados, que es el primero, el segundo, y dado uno, saben quién viene después. Bien. Pues se denota así. También se piensa como un vectorcito, ¿no? Porque los vectores también son como ordenados, ¿no? Son lineales ordenadas. También lo pueden perder como un vector, pero infinito.
Bueno, aquí puse unos ejemplos. Estos son los que ya conocen. Vectores en R3, ¿no? En RN. Pero luego también, el siguiente nivel es cada elemento de la sucesión, es a su vez una sucesión. Porque acuérdense, tenemos espacios métricos, esto de los de L1, L2, los LPs chiquitas. Ah, por cierto, no les escribí la otra prueba de la desigualdad de Minkowski, pero se las escribo y se las subo, ¿no? La que usa nada más convexidad, se me olvidó. Ahorita me acordé. Pero el siguiente nivel, o sea, los elementos de la sucesión son elementos en el espacio métrico, pero que son sucesiones. Entonces, es una como sucesión de sucesiones. Entonces, X1 es una sucesión, X2 es una sucesión. Entonces, aquí puse como la más sencillita, ¿no? El XN tiene todos ceros, excepto en el lugar N, y ahí tiene uno. Entonces, estos son como los vectores canónicos, pero en dimensión infinita, porque pues, se siguen los ceros para acá, ¿no? Entonces son elementos, puede estar en L1 o puede estar en L2 o en el infinito. Y otro nivel es por ejemplo, el espacio de las funciones continuas, que es el que vamos a ver al final del curso. Entonces ahí los elementos de la sucesión son funciones. Entonces, por ejemplo, aquí el fn es esta función que está aquí, ¿no? Entonces, la n de alguna forma les está refiriendo qué elemento de la sucesión está, y aquí se involucra en la regla de correspondencia de las sucesiones. X a la n sobre 1 más x a la n. Entonces, aquí los elementos de la sucesión son funciones. Entonces, también hay que tener cuidado porque, a su vez, el elemento de la sucesión yo lo puedo evaluar en otro punto del espacio. Sí, ¿no? Eso es así como los chistosos. Sí, se puede valorar en la n para ver en qué elemento de qué función están tomando, pero también en la x para ver cuál es el valor de ese elemento en ese punto. Pues sí, hay que estar cuidando, ¿no? Pero usualmente es así, nomás piensen sucesiones en qué espacio métrico están viviendo, ¿no? Pues aquí son sucesiones de funciones o sucesiones en L2. Y ya que se pongan en el espacio, ya empiezan a analizar el elemento en el espacio. Ah, bueno, estoy en L2, es una sucesión. Estoy en las funciones continuas, pues es una función. Bien. Y se copia la definición de convergencia. Porque en análisis lo más importante es convergencia de sucesiones. No, entonces es la misma idea. O sea, se agarran un punto, tienen un espacio métrico, se agarran un punto ahí del espacio métrico. Y decimos que una sucesión de elementos en el espacio métrico, todos estos elementos viven en X. Entonces converge, sí, la misma idea. Para todo epsilon mayor que cero, existe un número natural, de tal forma que de ahí en adelante, para todos los XNs, pero con la N más grande que este natural que está aquí. Ahora yo no tengo valor absoluto, pero sí tengo la distancia, ¿no? Entonces lo que debe de pasar es que la distancia de XN al X sea menor que epsilon. ¿Sin dudas? Entonces, el valor absoluto de los números reales, pues, se sustituye con la distancia. Sí. Es que yo recuerdo que leí en las notas que decía que eso se puede, esa distancia del x al x puede Ajá. ser menor o igual que Ah, sí, ese es otro detallito, ¿no? O sea, en la definición pueden ponerle menor estricto o pueden ponerle menor igual. y lo podemos usar a conveniencia, menor o igual, o a veces el estricto. Sí, porque como es para todo epsilon, digamos, si se vale el menor estricto, pues se vale el menor igual, ¿no? Pero si se vale el menor igual, como se vale para todo epsilon, pues ponen epsilon medios. Y eso ya es menor estricto que epsilon. Entonces, sí, este cuantificador que está aquí, el para todo epsilon, da la ventaja que uno puede poner aquí menor o menor igual. En la definición del límite. Y el dibujito es prácticamente el mismo, ¿no? Entonces vienen aquí los números naturales. Se paran aquí en el espacio métrico, en el punto X, donde están probando, bueno, donde están viendo si es límite. Y dibujan la bola, bueno, así se llama, ¿no? La bola de radio epsilon con centro en X. Pues aquí es como si estuviese en R2, ¿no? Pero aquí ya depende mucho de qué espacio métrico tomen. Entonces, si esta es una sucesión, esta sería como la bola en el espacio de sucesiones. Si la X es una función, esta sería la bola en el espacio de funciones. Va cambiando así.
Pero el chiste es que va a existir un índice, de tal forma que de aquí en adelante, o sea, cuando los manden con la sucesión, todos tienen que estar a distancia a lo más epsilon. Todos tienen que caer dentro de esta bolita. Y como se hace para todo epsilon, lo pueden haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito. Entonces esa es la idea, que a la larga esta sucesión sí se va pegando a este punto. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces es la misma definición, nomás que van sustituyendo distancia por, perdón, van sustituyendo el valor absoluto por la distancia. Igual se denota igual, ¿no? El límite de xn es igual a x. Más que esto ya sería como en el espacio métrico, ¿no? Sí, hay que decir este límite dónde se lleva a cabo. A veces luego le ponen una d para indicar que están usando la distancia esta d. Pero este es importante, ¿no? Cuando vean este simbolito, si es otra vez tienen que estar pensando en todo esto, ¿no? Y más que nada en el dibujito. Pueden el punto, pueden el radio epsilon. Y ya depende de cada espacio métrico cómo calculen esto, esa distancia. Bueno, unas notas, lo de siempre, ¿no? La n pues, usualmente depende del epsilon. O sea, si dan una epsilon más chiquita, y esta se hace más chiquita, pues la bola tiene que ser más chiquita. Digo, perdón, si la bola es más chiquita, a lo mejor se tiene que ir más adelante en la sucesión para que desde este punto todos caigan adentro de eso. Entonces, usualmente la n de la definición de límite depende del epsilon. Entonces, a veces luego le pongo así o los libros le ponen así. Ponen una n epsilon para denotar que depende del epsilon. En teoría también depende del punto, ¿no? Pero para no cargar la anotación, no solamente más. Aquí está lo que decía. Se puede cambiar por menor igual. El que le digo, como tenemos la ventaja de que es para todo epsilon, pues ese cuantificador, pues lo movemos a epsilon medios, ya tenemos esos cambios. Entonces es un detallito ahí. Ajá. Si n depende de epsilon, n está allá. Sí, porque n es un número natural. Pero n es el índice de la sucesión, donde a partir de ese instante, sí, una cosa es, sí, esa es una parte importante, cuando tienen la sucesión, este n, este es el número natural. Pero el n también. Y el x, todo este x, el xn, ese está en el espacio más. Sí, acuérdense, este n nomás está diciendo en qué parte de la sucesión andan. Pero ya el valor de la sucesión, el xn, ese ya es un elemento en el espacio, ¿no? Entonces, este n que existe es un número natural. Ese, digamos, luego conviene pensarlo como en tiempo. Tiempo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este es el tiempo a partir del cual de ahí en adelante todos los elementos de la sucesión caen aquí. Tiene que ser esa distinción, ¿no? Uno le está diciendo en qué instante se mete y el otro le dice quién se mete, ¿no? Entonces, este siempre es un número natural. Bueno, último es lo que les acabo de decir, ¿no? Luego conviene pensarlo en términos como de tiempo. Entonces, bueno, y una cosa, hay que empezar a checar esto de, digo, es como muy intuitivo, pero si tienen un espacio métrico y tienen una sucesión ahí en el espacio métrico, tienen su espacio métrico, los puntos están saltando ahí en el espacio métrico, y digamos que tienen dos puntos y la sucesión xn converge a uno y converge al otro. Entonces, tiene que ser el mismo. O sea, les está diciendo que los límites son únicos. Es así como muy muy intuitivo, pero sí hay que probarlo, porque como ya no es
ER con la métrica usual, pues en principio este. Hay que probarlo y es buena. Buen ejercicio. Luego hay espacios aquí en análisis, ¿no? Pero si se van a topo, luego sí hay espacios donde los límites no son únicos. Está bien chistoso. Toda demostración, ¿no? Entonces, las hipótesis son este. Ponemos. Entonces, aquí le voy a poner este notación. Que esta sucesión se pega tanto al X. Se pega tanto al Y. Pero la sucesión puede ser cualquier cosa, ¿no? Funciones, sucesiones. Tienen que demostrar que son iguales. Y esto es equivalente a que la distancia entre ellos sea igual a cero. Acuérdense, como estamos en espacio métrico, uno trata de traducir todo en términos de distancias. Entonces tengo que ver que la distancia entre esos dos es igual a cero. Y la idea es sencilla porque, digamos, aquí está el X y aquí está el Y. Entonces, intuitivamente que se aproximen al X significa que si doy aquí una bolita y si doy otra bolita, en algún momento todos se van a quedar aquí, ¿no? Aquí van a estar los XL, porque es límite. Pero también se van a quedar aquí, porque es límite, ¿no? Se tienen que estar quedando los XN a partir de cierto instante. Entonces vamos a usar estos como de puente para ir midiendo la distancia entre estos dos. Entonces simplemente hacemos una desigualdad del triángulo. Voy a poner X a XN, más la distancia de XN allá, ¿sí? Y esto va a ser menor aquí le voy a poner epsilon medios. Y yo sé que como este es el límite, hay una n tal que la distancia entre estos es menor que epsilon medios a partir de cierto instante, ¿no? Entonces esto sería. No veo. Entonces aquí va a existir una n1, de tal forma que para todo n mayor o igual que n1, la distancia de x, xn es menor que epsilon medios, ¿no? Así. Entonces aquí estoy agarrando esta n mayor que esa n1. Ay, no le puse N1. Entonces aquí estoy usando que XN se pega a X y hago lo mismo con la Y. Entonces va a existir un N2. De la forma que para todo N mayor o igual que N2, la distancia de XN a Y, esto también va a ser menor que epsilon menos. Ajá. Sí, entonces si n es mayor que el máximo entre n1 y n2, entonces la distancia de x a y es menor que epsilon, nada más. Y como epsilon es arbitrario, pues epsilon positivo y arbitrario. Acuérdense, la distancia siempre es mayor o igual que cero, ¿no? Pues como es positivo y arbitrario, aquí ya dice que la distancia entre estos números, la distancia entre esos puntos es cero. Pues tienen que ser iguales. Bueno, hay como que no es correcto, pero cuando estaba leyendo igual, agarré y dije, pues pongamos que son distintos. ¿Mm? Entonces genera una distancia mayor entre cero. Sí. Y tomándose epsilon igual a la distancia, ándale, es contradicción, ¿no? Ajá, sí, esa es otra forma. Otra forma es ¿cómo es, compañero? Si pero, son distintos, se agarran esta distancia. Y se agarran la mitad, ¿no? Y agarran esas bolas. Y en algún momento la sucesión se queda aquí y en algún otro momento se queda acá, pero como son ajenas, ahí llega una contradicción. Lo que sí habría que notar es que sí tenemos que, sí, para a lo mejor en el examen, sí habría que decir, existe el N1, tal que pasa esto, existe el N2, sí hay que tomar como el máximo y todo eso. Sí. Sí, también en el otro, ¿no? En el otro argumento que mencionas es lo mismo. Te agarras, va a existir un N1 y un N2 y hay que tomar el máximo para llegar a la contradicción en su argumento. Bien.
Todos los límites son únicos. Que no lo puse. Ah, este. Me faltó ponerles este. Entonces, más propiedades de métricos, ¿no? Tiene un espacio métrico y una sucesión. De tal forma que el límite este existe. ¿No? Este converge a X. Entonces también es algo como de esperarse. Si XN tiende a este X, entonces la distancia entre estos puntos, entre XN y cualquier Y, pues converge a la distancia de X y. Es más o menos lo que pasa en RN, ¿no? Si ciertos puntos se aproximan a otro punto, la distancia entre esos puntos y un tercero, pues se siguen aproximando, ¿no? Al límite. Y también cuando mueven los dos, si a su vez el límite del otro se pega a otro Y, pues la distancia entre estos dos, X, N, Y, N, pues se pega a la distancia. Vamos a hacer eso. Ah, sí, ahorita lo veo. Así que el límite. Ahí está. Algo así es este. Aquí estaría el X. Aquí están los XN, ¿no? X1, X2, todos se van aproximando acá. El XN. De alguna forma se van pegando a este punto. Aquí va a estar el Y. Sería algo así este. Lo representa las distancias con estas líneas, ¿no? Entonces, estas distancias que están aquí, todas estas, pues se van aproximando a la, voy a ponerle aquí azul, a la distancia azul. Porque estos puntos se van pegando a este, ¿no? Entonces, esas distancias se tienen que ir pegando a esta azul. Bueno, hay varias formas como de dibujarlo, pero más o menos así es la idea. Y este ya son límites de números reales, porque este ya es un número real y este es un número real. Entonces esos son los límites que conocen de cálculo. No sé qué checar O sea, lo que yo tendría que probar es que, dada epsilon mayor que cero, hay que demostrar que existe un número natural. El que para todo n mayor o igual que ese, n es a partir de ese instante el valor absoluto de la distancia de xn a x menos la distancia de x de xn a y. Xn a y. Estos son los rosas, distan del azul menos que epsilon. Entonces hay que probar todo esto. Porque este es límite de números reales, ¿no? Y ese es este. La distancia entre estos dos números reales, pues es el valor absoluto de la F. A ver, tendría que probar este. ¿Y cómo lo hacen? Ajá. O sea, la otra es volver al triángulo, ¿no? Tienen X, N, Y, menos la distancia de X. Bien. Entonces, por la otra desigualdad del tiempo, desigualdad del triángulo. Entonces, esa distancia es menor o igual a qué. Vamos a ver.
Ah, sí, está bien, ¿no? El valor absoluto de D me da igual. ¿No toma? ¿Sí? No. ¿Cómo la otra vez volé el triángulo? A lo mejor es así. ¿Sí? ¿Qué pongo aquí? ¿Qué pongo acá? Ajá. Aquí es la distancia de X a Y, ¿no? Distancia de X a Y. Entonces, que si lo copio sería. Quito el que se repite, ¿no? Pues sería nomás la distancia de XN a X. Pues ahí me salva, ¿no? La otra es volar al triángulo. Porque entonces ahora sí, como el límite de XN es igual al X, entonces sí existe el número natural con la distancia de XN a X, menos que epsilon para todo N mayor o igual que N. Entonces ahí ya se sigue, ¿no? Entonces para todo N mayor o igual que N, esta diferencia de distancia es un valor absoluto. No es que epsilon. Era lo que quería probar, ¿no? Bueno, lo que pide el ejercicio. Sí, quedó claro. Sí, pero este es útil, ¿no? Las dos, la desigualdad del triángulo y la otra desigualdad del triángulo son las que se aplican a cada rato. Dejo que copien. Es el primer inciso, el otro es parecido. Son el 2, ahora son dos límites, ¿no? El límite de que n igual a y. Entonces ahora son dos al mismo tiempo. Entonces tengo aquí la X, aquí la Y. Luego aquí van los X que se van pegando esta. Uno, dos, tres. Entonces se van pegando acá. Luego vienen los de Y, ¿no? Uno, dos, tres. Entonces se van pegando acá. Pero lo que quiero ver son las distancias entre los X, N y los Y, ¿no? Luego esto les llaman los aproximadores, porque se van aproximando al X. Entonces la distancia entre los aproximadores, otra vez lo pongo en rositas, ¿no? Serían esta, esta. No, digamos, este es el X, N, este es el Y, ¿no? Entonces esas se tienen que aproximar a esto. Sí, se ve. Igual otra vez es tengo que hacerlo. Estos son números reales, pero sí, igual con la definición del límite, ¿no? Pero podemos usar el anterior dos veces. Ándale, pero podemos usar el anterior dos veces.
Sí, podemos usar el anterior, ¿sí lo podemos usar directo dos veces? Porque el anterior diría el límite de xn a y es la distancia, ¿no? De x a y. Si lo hago el otro, si lo aplico otra vez sería la distancia de este. La distancia de este. Esto lo dice el inciso anterior, ¿no? Pero es que y está en x y para todo y está en x. Así que el límite de la distancia de x a y es para la distancia de x a y. ¿Cómo ahí no tendría? ¿Cómo? En vez de poner y en el primer límite, ponemos y. Bien. Ah, aquí. Sí, entonces, bueno, aquí hay que tener cuidado porque. Y que se limite cuando el n se va a infinito, ¿no? Si le pongo yn, ya no puedo poner yn porque este pues, mueve tanto la x como la y. Y en el anterior, este punto que estaba aquí no dependía de la sucesión. Entonces, si quieren cambiar, sería cambiar de índice, ¿no? M. Luego. Ah, pero entonces ahí cambia un poquito, ¿no? Porque o sea, aquí tendría un doble límite, ¿no? Lo pongo acá abajo. Entonces tendría el límite cuando la n se va a infinito, del límite cuando la n se va a infinito, y tendría que poner xn y m, y esto sería el límite, lo voy a poner todo, el límite cuando el m se va a infinito, es la distancia de x a y m. Y esto sí es la distancia de x a y m. Pero este no es exactamente el que queremos, ¿no? Porque aquí están variando las dos, la xn y la ym. Y aquí probamos eso, está bien. Pero queremos que se varíen al mismo tiempo. Aquí lo que estarías haciendo es gráficamente te paras en un YM y te fijas todas las distancias y convergen eso. Luego esa te mueves para acá. Pero sí está bien. No es exactamente lo que queremos. Pero sí se ve la diferencia. No, lo estamos haciendo fijando uno y todos y todos. Sí. Sí, o sea, por ejemplo, en este el dibujo sería algo así como vienen aquí los puntos. Entonces aquí está el YM. Entonces primero estamos viendo todos los puntos estos. Y se van pegando a este que está aquí. Y luego todas las azules se van pegando a este que está acá. Pero podemos usar la misma idea. Pues no es exactamente así, pero dejen agrego otra página. O sea, lo que tenemos que demostrar es para todo epsilon mayor que cero, debe de existir un número natural. De forma que la distancia de xn a yn menos la distancia de x a y sea menor que epsilon, ¿no? Para todo n mayor o igual que n.
Aquí ya es el mismo, ¿no? X, N y N. Deben de distar de la distancia de X, Y en algo menos que H. Y aplicamos ahora la otra desigualdad del triángulo dos veces. Dos veces. Creo que son dos veces. Porque empieza con este D de X, M, Y, N, menos de X. Ah, bueno. Yo pongo aquí de xn. Vamos a poner el que decías, sería de xn a y. A ver si sale así. Y pongo este 0 que está aquí. Sería igual, ¿no? Ah, sí. Pues nomás pongo ese cero y ahí aplico una desigualdad del triángulo, la usual. ¿Sí? La otra sería. Y ahora sí aplico una desigualdad del triángulo, la otra desigualdad del triángulo arriba y abajo, ¿no? Entonces desaparece la que está repetida, pues quedaría y n, y, más la distancia de xn aquí. Ahí está. Bueno, el truco extra de agregar este término. Y ahora sí, voy a escribirlo todo, ¿no? Como el límite de este cero, el límite. YN es igual a Y. Pero aquí, bueno, espero que vean. De aquí ya está claro, ¿no? Esto se puede hacer tan chiquito como yo quiera, haciéndole N suficientemente grande, y este también, haciéndole N suficientemente grande. Agarro el máximo de las Ns, y eso hace que esto sea menor que epsilon. Entonces este ya. Nomás lo voy a escribir, ¿no? Entonces, como eso pasa, va a existir una N1 con N1. Vamos a ver si los medios. No es tal que. Entonces, si n es mayor o igual que el máximo, entonces, porque toda esta, la distancia, y aquí vamos a usar todos los pasos, esto es menor que la distancia de x en x. Pues esto es lo que hicimos arriba, ¿no? Esos tres puntos son los que hicimos ahí arriba. Este es menor que epsilon. Bien. ¿Todo eso está ahí? No son ejercicios para practicar, ¿no? Pero sí es importante esto de como que las distancias, se comportan bien con los límites. ¿Esto no le recuerda algo de cuál es? ¿Cuál? Mejor esta.
O sea, si el límite de estos es igual a esto, entonces el límite de esto es igual a esto. ¿A qué le recuerda eso, no? ¿No le recuerda algo? ¿Algún concepto ahí fundamental? Ajá, como que el límite se metió, ¿no? Y de hecho, si ven, el límite es como si se metiera. Bueno, sí se mete, pero es este. Aquí, ¿no? Porque el límite de las xn es el x. Ajá. Sí, ¿te acuerdan eso de cuando se metía el límite en funciones? Es que la función era continua, entonces lo que estamos probando es eso. Que la función distancia es continua. Luego lo vemos con más detalle, pero para funciones más en general. Pero al menos aquí para la función distancia, estamos probando que es continua, ¿no? Y luego, entonces acuérdense, estamos viendo los espacios métricos, pero una parte importante que sale en muchas aplicaciones es esto de los espacios vectoriales normados. Tal si montones de aplicaciones. Entonces, ¿cómo se traduce? ¿No? La distancia pues era la norma de la diferencia. Entonces, como la magnitud del vector diferencia. Entonces, ¿cómo se traduce que el límite del BN sea igual a B? ¿No? Ahora todos son vectores viviendo en el espacio métrico. Entonces, es lo mismo, ¿no? Para todo epsilon y arc 0, existe un número natural, que de ahí en adelante. Y esta ya es la distancia, ¿no? La distancia de BN a B es menor que epsilon. O sea, la norma de la diferencia es menor que epsilon. Pero esto que es esto que está aquí no es otra cosa, sino este límite. Visto como número real, este es un número real. Entonces, este número real tiene que tender a cero. Ajá, porque se hace tan chiquito como yo quiera. Entonces, la convergencia en espacios métricos se traduce a que este límite sea igual a cero. Y este límite ya es más fácil de manejar porque este es un límite de números reales que lo pueden manejar con las técnicas de cálculo 1. Bueno, hay que calcular bien estas normas, ¿no? Dependiendo de cada espacio. El chiste es como bajarlo las cosas de cálculo 1, que uno conoce. Entonces, esa es la convergencia en espacios vectoriales normados. Bueno, les dejo que lo revisen. No es difícil. Entonces, si tienen un espacio vectorial normado y tienen dos sucesiones, y una sucesión ahí de escalares. Sí, faltó una n. Pero los alfa n es una sucesión de escalares. Y supongo que el límite de los bn es igual a b y el límite de los wn es un w. Ahí el de los escalares también, ¿no? El límite de los escalares es va a dar al alfa. Entonces, como están en un espacio métrico, pueden crear este vectorcito. Esta combinación lineal, el alfa por el b más el w. Entonces, cuando tomen el límite de estos elementos en el espacio vectorial normado, pues es el límite de la combinación lineal. Entonces, otra vez como que se mete, ¿no? Este se vuelve alfa, este se vuelve b y este se vuelve w. Entonces, el límite de una combinación lineal es la combinación lineal de los límites. Siempre y cuando cada uno exista, ¿no? O sea, cada uno de los sumandos y de los escalares, los límites tienen que existir, si no, sí fallas. Pero siempre y cuando los límites existan de cada uno de ellos, pues se sustituyen. Entonces, lo dejo que lo chequen, no es difícil. Sí. Luego un poquito, vamos a ver un poquito del caso especial del espacio de funciones, ¿no? Este es el caso de funciones acotadas. Creo que lo había puesto el E era un X y era la norma infinita. ¿Qué era el supremo? La norma infinito era el supremo de los valores absolutos de la función. Y como estamos agarrando funciones acotadas, este es finito.
pues medio les había mencionado cómo se veían como las bolas. Pues aquí está el F0, ¿no? F0 es una función. Aquí estoy haciendo el caso donde X es el intervalo A, B, porque si no, no lo puedo dibujar. Entonces aquí está el intervalo A, B, y agarro una función ahí acotada, F0. Entonces, digamos, si este fuese el límite, si este F0 fuese el límite de una sucesión de funciones, entonces yo sé que la distancia de Fn a F0, eso se hace menor que epsilon, ¿no? Pero la distancia es la norma infinita. Entonces, lo que les había mencionado era lo que pasa para dibujar esta desigualdad que está aquí. Esta que es una desigualdad ahí en el espacio este de funciones, se ve de las acotadas. Lo que hace uno, bueno, al menos en R, dibuja la gráfica aquí del F0 y lo sube arriba con la epsilon y la baja abajo con la epsilon. Genera esta como franjita alrededor de la función azul. Entonces, que estos pases significa que la gráfica de la función Fn tiene que quedar dentro de esa franquita. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? Más o menos. Sí. Entonces, la convergencia en este espacio vectorial de estas funciones es que toda la grafiquita se va pegando. Y recuerden, esta se puede hacer tan chiquita como quieran. Entonces se va haciendo cada vez más chiquita. Entonces, todas las gráficas se van pegando en todo ese tubo, se van pegando a la función esta azul. Tiene que ser en todo el tubo. Si en algún momento hacen esto, ya no, porque se salen afuera del tubito. Entonces, y como, bueno, se comportan de esa manera, esta también se llama la convergencia uniforme, porque toda la función tiene que estar adentro del tubito. Si una parte se sale, ya no. Entonces, como es uniforme, uniforme es como que es igualito, ¿no? Como que es igualito en todas las partes del espacio. Entonces, todas las partes del espacio, la gráfica en todas las partes del espacio se tiene que quedar dentro de ese punto. Es como si formaran convergencia en todos los puntos. Sí, ándale, es como convergencia en todos los puntos al mismo tiempo. Y eso es lo que les quería decir. Si tienen que una sucesión de funciones Fn converge en este espacio a F, entonces se cumple que para todo punto del espacio Fn de X converge a F de X. Esto es lo que les decía. Esta es la sucesión en el espacio de funciones. Esta es la sucesión en el espacio de funciones, pero como son funciones, también se pueden evaluar. Pues lo que pasa es que este límite implica que cuando los evalúo para cada punto, el límite de fn de x es igual a f de x. Esto ya son números reales. Y eso sale simplemente razón. Simplemente sale porque para todo x que está aquí en el espacio, esta diferencia es menor o igual que la norma infinita. Porque este es el supremo, ¿no? De todos estos valores. Este es el supremo de todos estos valores. Entonces, si esto se hace chico, cuando la n es muy grande, pues también este, ¿no? Este también se hace. ¿Convergencia uniforme implica convergencia? Sí. Esto se llama convergencia puntual. Número uno. Esto se llama convergencia puntual. Y dos, el límite en la norma infinita. Esto se llama convergencia uniforme. Y esa es la diferencia, ¿no? Puntual es punto a punto, la sucesión converge, y uniforme es como que todos juntos tienen que converger al mismo, digamos, a la misma razón. Dale, le dejamos aquí, nos vemos mañana.